habló que por qué los acusaba, acusaba de esa forma, y luego me dijo que ellos son los que me gustan a mí. Han desvalido toda mi libertad. ¿Tienes otra opción para hacer la fiesta? El ángel del Señor, por favor. ¿Cómo la dice la ley? ¿Les gusta? ¿Será? Sí. Y además utilizan al más de todos. Pero gastan más, ¿no? Sí, pues claro, sí. Pero les gusta. No, pero me puede llevar. Es que van, es que no, 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 te da este $500 para irte con eso. Ah, yo pensé que para agarrar un para ir con que si me lo llevaría. ¿Cómo no le va a dar? $500. ¿Que va a agarrar un qué ya con $500? Sí, escuché bien. Yo pensé que dijo, te dan $500 para agarrar un que yo eso va a decir, como no lleva. $500. Eso pasó de que no los ha gastado. Ahí lo tienen todavía. Porque no es porque todavía. Que no está surgiendo los años. El año pasado también tengo por $500. No importa, desde el otro año aquí ya tengo otros 500. Ya tengo los. Tiene 1000. Entonces con ese se puede agarrar uno bien bueno. Ya con eso ya agarra algo bueno para el weekend. Pero es que como quieres comprar algo. No es para gastar ahí. Sí, porque con el de 500 va a ser un tuerto y un poco. Pero con el de a mí, no, no los quiere oír. No. No, o sea, ya te busco. Si me quieres santificar. Bueno, usted no quiere ir, ¿no es cierto? Mira, Will Smith, welcome to Earth. El Mayflower. Sí, por la vida que sufren, que las mujeres que sufren, la mucho dolor. Y la mujer se va para el cielo si lo soporta. Si lo soporta con amor, con amor, con paciencia. Pero es que Rosita, tantos años, ya el último ya no es, ya no se puede. Aunque lo quiera mucho, ya el último ya no se puede. Fíjense que yo conozco una persona, pero conozco varias, que se les acercaba desde California. Cuando era diácono, me decía, hasta ahorita la voy a decir. Dicen que llegan a amarlos y a preocuparse tanto por ellos, por la mujer.
tienen. Y se da, no es lástima, es amor. Dice, ay Dios. Pero es que el sufrimiento y el dolor también nos llevan a amar. Amar con dolor. Yo creo ya no vamos. Ya no es amor conyugal, no, es amor como hermano, me imagino. Ajá. Yo. Amor en Cristo, o sea, sí. Es Cristo quien lo ama en la persona. Pero también depende entonces que cómo sea esa persona, digamos, porque por ejemplo mi mamá llevó una vida muy mala con mi papá. O sea, no, y hay mujeres que no se han aguantado. Y no, o sea, ya